Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial. En breves momentos dará comienzo el acto de clausura. Queremos dar una especial bienvenida a todas aquellas personas que vienen de fuera de España para compartir este momento con nosotros y les rogamos, por favor, apaguen sus teléfonos móviles, pueden tutear, pero por favor, bajen el sonido. Muchísimas gracias. Good evening and welcome to you all, and a very, very special welcome to all our foreign visitors, all those coming from overseas, international students, relatives and friends. In a few minutes, the graduation ceremony will begin. We kindly request you to switch off your mobile phones and turn them on silent. This event will be divided into five major parts. The first one is a welcome statement by our Director General, an expert lecture presented by the President of the Spanish Olympic Committee, awarding of the diplomas, honorable mentions, and finally the closing ceremony. The language of the event will be in Spanish. We hope you really enjoy the ceremony. Thank you. Escuchamos a don Fernando Bayón Mariné, director general de OI. Buenas tardes. Es un día fantástico para la Escuela de Organización Industrial. Es la promoción 58ª, 58 años. Llevamos desde esta casa, parece mentira, 58 años, es más de una vida, ¿eh? La Escuela de Organización Industrial, que se creó en el año 1955, hoy tiene uno de sus días grandes. Pero quiero dar especialmente la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a don Alejandro Blanco, que es el presidente del Comité Olímpico Español, que además es el ponente principal de la jornada de hoy. También dar la bienvenida a Fernando Moroy, que es el presidente del Club EOI, es el presidente de los antiguos alumnos. Más de 70.000 antiguos alumnos tiene esta casa. Y si ampliamos este concepto a todas aquellas pymes que nosotros hemos ayudado, pues estamos hablando de otras 45.000 empresas. Toda una larguísima trayectoria de la Escuela de Organización Industrial que hoy tiene, como digo, uno de sus días grandes. También quiero, y de manera muy especial, de manera muy sincera, dar la bienvenida y el agradecimiento por su presencia hoy con nosotros de don Enrique Hernández Bento, subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y, además, presidente de esta casa. Yo creo que el impulso y la ayuda y el ánimo que siempre hemos tenido de nuestro presidente nos ha ayudado muchísimo en el trabajo que hemos desarrollado en los últimos años. Sin embargo, tengo que excusar la presencia hoy en esta mesa de don Belisario Betancourt, expresidente de Colombia, que estaba previsto que viniera, pero que lamentablemente ha tenido un episodio de salud y ha tenido que estar ingresado, está ingresado desde última hora de la mañana de hoy. Bueno, y hay muchas personas, muchos amigos en la sala, muchos amigos que van, y voy a empezar en primer lugar a todos los compañeros de las universidades de Latinoamérica que constituyen nuestro foro TICAL. Muchísimas gracias por la presencia con nosotros. Muchísimas gracias también a los miembros del patronato de la EOI, que nos acompañan hoy, y a otras personalidades que van desde el alcalde de la Granja de San Ildefonso hasta el director general de Industria, pasando por representantes de muchas empresas que nos han querido acompañar. Empresas como Indra, Maxan, Estructuralia, SEPI, la Fundación de Colegios Mayores del Ministerio de Asuntos Exteriores y un larguísimo sinfín del que no voy a hacer referencia. ¿Saben por qué? Porque no somos importantes en la tarde de hoy ninguno de nosotros. Los importantes son los alumnos que se gradúan y los importantes son sus familias y el esfuerzo extraordinario que han hecho para llegar hasta aquí. De forma que para ellos, para sus familias y para ellos también, el primer aplauso de la tarde de hoy. Enhorabuena. Y no quiero dejar pasar otro esfuerzo extraordinario. El esfuerzo de los directores de los programas y de los profesores
que durante estos meses les han acompañado. Muchas gracias por estar también presentes con nosotros, ¿eh? Si tuviéramos que destacar en este momento alguna ilusión, yo creo que la ilusión se centra en la posibilidad de que Madrid sea sede olímpica. Y si tuviéramos que destacar algún nombre en esa ilusión, el nombre sería el de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. Tres rasgos rapidísimos de su personalidad. Es gallego, es deportista, es judoka. Tiene casi todas las medallas de oro que pueden conceder todas las federaciones de las diversas modalidades del deporte español. Es extraordinariamente creativo. Esto va muy bien ya con la Escuela de Organización Industrial, ¿verdad? Es extraordinariamente creativo. Tiene un enorme espíritu emprendedor y como resultado de ese espíritu emprendedor aparece la Oficina de Atención al Deportista, el Código Ético de la COE, la difusión de los valores del olimpismo y el empuje que nos está dando para que Madrid pueda ser sede olímpica. Queremos agradecer muy sinceramente a don Alejandro Blanco su presencia con nosotros y a él le dejamos en la lección magistral de la tarde de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, distinguidos Enrique, Fernando, José Ramón, querido amigo Fernando Moroy, queridos amigos, yo creo que tenía que seguir hablando Fernando un rato más y ya dabais la lección magistral y ya todos quedábamos encantados, porque ha dicho algo que sí es verdad, los verdaderamente importantes sois vosotros y para mí es un grandísimo honor estar hoy aquí. Acabo de llegar de viaje con la candidatura hace poquitas horas, de un viaje muy largo que es continuamente viajando, hablando la candidatura por todo el mundo. Y tenía que estar aquí, me lo ha pedido un gran amigo, al que no le puedo decir que no, que es Alfonso Sebane, y de verdad que estaba mirando desde la mesa y es un honor ver y sentir lo que veo y siento aquí. Me decía Fernando que la charla no puede durar más de 1 hora y 20, yo creo que 1 hora y 20 es mucho, vamos a ver si lo hacemos en 15 minutos, porque 15, 20 minutos como máximo, porque es muy difícil explicar lo que estamos haciendo en menos de 15 minutos, pero lo más importante es que todos tengáis sensaciones y todos sepáis lo que pretende Madrid, lo que pretende España y por qué hablamos de unos Juegos Olímpicos. Dentro de pocas fechas, el día 7 de septiembre, en la ciudad hermana de Buenos Aires se decidirá quién va a ser la ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos del año 2020. Hace ya mucho tiempo que estamos haciendo la cuenta atrás, ¿cuánto falta? Hoy faltan 51 días... para que a las 5:30 de la tarde del día 7 de septiembre conozcamos qué ciudad va a organizar los Juegos. Estamos en un momento en que casi todo está hecho y en que casi todo está dicho, pero falta ese casi que nos tiene que llevar a la victoria final. Llevamos muchos meses trabajando, muchos años trabajando, esta candidatura ya empezó para los Juegos del año 2012, en resumidas cuentas llevamos mucho tiempo aumentando la ilusión de un pueblo, Madrid, de una ciudad, perdón, de un país, España, para albergar unos Juegos. Nuestra candidatura ha sido estudiada, escrutada, interrogada, evaluada y juzgada por la Comisión. Empezamos 5 ciudades, Tokio, Estambul, Madrid, Doha y Bakú. Hay un primer paso que es el corte, en donde a las ciudades se le miden 11 parámetros, como son seguridad, transporte, medios de comunicación, apoyo popular, apoyo gubernamental. Bueno, pues midiendo los 11, por primera vez la ciudad de Madrid fue la más valorada por el Comité Olímpico Internacional. Nunca lo habíamos sido. En el año 2012 la más valorada fue París, en el año 2016 la más valorada fue Tokio. Nosotros nunca habíamos sido los primeros, ya somos los primeros. Pero seguimos, pese a esa gran valoración, seguimos haciendo algo que todos hacéis cada día, que es trabajar, trabajar y trabajar. Y nos falta lo más importante, que es hablar con todos los miembros del Comité Olímpico Internacional.
esa relación humana entre las personas que llevamos la candidatura de todo tipo, del mundo del deporte, de la política, del mundo de la empresa, del mundo de la comunicación, de los representantes, de los sindicatos, de partidos políticos, de todo el mundo, porque esto es una candidatura global, hablar con los miembros del Comité Olímpico Internacional para que en ese contacto, en ese cara a cara, en ese plantear la candidatura, en ese escuchar, todo el mundo sea consciente de que esto no es solo bueno para España, sino que será bueno para todo el movimiento olímpico internacional. Eso es lo que estamos haciendo. Ojalá seamos tan persuasivos como entusiasmo tenemos, porque entonces estamos convencidos de que los Juegos no los concederán. Nos presentamos por tercera vez consecutiva, cuarta vez en total, tercera vez consecutiva. Nos presentamos al año 2012 y al año 2016, y hay algo que va escalonado. En el año para los Juegos del 2012 quedamos los terceros a un voto de llegar a la final que en aquel momento hizo Londres y París. Para los del 16 quedamos los segundos. Bueno, pues si hemos sido terceros y segundos, la lógica, hay que decir a los miembros del Comité Olímpico Internacional, que la lógica es que ahora quedemos primeros porque nos llevamos trabajando muchísimo tiempo, ¿no? Y hay que explicarles el porqué. Y el por qué queremos los Juegos tiene dos partes. Hay unos motivos pragmáticos y unos motivos sentimentales. Los motivos pragmáticos son los convenientes. Los sentimentales, lo que son hermosos cuando los explicamos. Los primeros, los pragmáticos, reportan beneficios. Los segundos reportan satisfacciones. Los primeros salen del cerebro y los segundos salen del corazón. En resumidas cuentas, lo que intentamos explicar desde el punto de vista de España es que pasamos del queremos podemos al necesitamos los Juegos. Desde el punto de vista internacional, lo que estamos explicando es que ninguna candidatura es mejor que la nuestra, no lo decimos nosotros, lo dicen los propios miembros del Comité Olímpico Internacional, y ninguna candidatura podrá ofrecer la organización de unos Juegos mejor que lo que puede ofrecer España. Porque esto, al final, no es un proyecto de ciudad, como decía antes, ni es un proyecto de un partido político. Esto es un proyecto de todo un pueblo, que son los españoles, esto es un proyecto de todo un país. La organización de unos Juegos es el mayor acontecimiento que puede organizar un país, de todo índole. No hay nada en ningún campo que se le pueda dar a un país que tenga más repercusión que la organización de unos Juegos. Por eso hay tan pocas ciudades que lo han organizado y por eso hay tan pocos países que intentan que le dé los Juegos, porque es esta organización, igual que tiene una gran imagen, esta organización tiene muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimo, muchísimo trabajo de un equipo especializado, no solo en el mundo del deporte, porque transversalmente la organización de los Juegos afecta a todos y cada uno de los miembros de los ministerios que tiene el Gobierno español. En realidad, lo que te den los Juegos es una prueba de confianza en la organización. Te dan los Juegos 7 años antes de que se realicen. Lo que nos están diciendo es: España, si te damos los Juegos, creemos y sabemos que todo lo que dices y prometes lo vas a cumplir. Y esa muestra de confianza tiene una segunda parte muy importante para todo el país. Tiene unos beneficios que son tangibles, que se van a ver en puestos de trabajo, en recuperación económica, hablaré luego de ello, pero tiene unos aspectos que no se miden económicamente, son los intangibles, lo que significa para España, lo que significa para todos los españoles esa prueba de confianza del mundo del deporte, del mundo de la política, del mundo de la economía, del mundo de la empresa. Madrid es la única gran capital que aún ha organizado unos Juegos. Hay ciudades que han organizado 2 veces los Juegos, uno de nuestros rivales, que es Tokio, ya organizó los Juegos, pero Madrid es la gran capital que aún ha organizado los Juegos. Y eso lo estamos diciendo insistentemente porque creo que es una deuda que el movimiento olímpico tiene con todos nosotros. Al principio, el pedir los Juegos es un sueño, es una idea, luego es un proyecto, luego es trabajo, 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 y al final se ha convertido en una obsesión para todos aquellos que perseguimos este gran objetivo. Y estos somos todos los españoles. Hemos hecho encuestas, tanto la candidatura de Madrid como el Comité Olímpico Internacional, y el 81% de los ciudadanos apoya los Juegos. Pero el dato para mí más importante es que el 90% de los menores de 35 años quieren los Juegos y consideran además que la concesión de los Juegos será el mayor factor para conseguir la recuperación económica del país. Eso lo piden los menores de 35 años cuando todos conocéis su situación. España hoy puede presumir de muchas cosas en el mundo, estoy convencido. Además, no soy pesimista para nada
y hablando de España mucho menos. Muchas de nuestras grandes empresas son líderes en muchos campos en el mundo, aunque no sea tan conocido ese liderazgo, pero el liderazgo que de verdad es conocido en todo el mundo y por el que es conocido España es por el deporte. En el año 2012, los medios internacionales de comunicación consideraron a España el país número uno del mundo en deportes mediáticos, en aquellos deportes que más salen en los medios de comunicación. Hablamos de fútbol, baloncesto, balonmano, motos, coches, natación, atletismo. Sumando todo eso y sobre todo sumando el deporte de equipos, España es el primer país del mundo. Hay estudios que se han realizado en donde algunos continentes la gran marca o la gran referencia por la que se conoce España es a través del deporte. Pero no solo podemos presumir de la parte deportiva, también de la organizativa. En los últimos años, más de 100 campeonatos del mundo se han celebrado en España, más de 70 en deportes olímpicos y siempre con la máxima nota en cuanto a organización. Mañana empieza un gran campeonato, que es el campeonato del mundo de natación en Barcelona. Acabamos de hacer el campeonato del mundo de balonmano también en nuestro país y entre el año 2013 y 2014 en España se organizarán 6 campeonatos del mundo. Eso es muy importante a la hora de pedir unos juegos. Tenemos, no todos son puntos positivos, hay un punto negativo que no puedo dejar de hacer referencia a él, que es el tema del dopaje y que conocéis y sabéis por todos los medios de comunicación. España es el sexto país del mundo en número de controles. España tiene los deportistas más limpios en el tema del dopaje, a la altura del país que mejor deportistas tenga en esta cuestión. Sin embargo, se ha cometido dos errores. Yo digo que un error y un horror con la Operación Puerto, que llevamos 7 años y aún no se ha establecido quiénes son los deportistas, que nos ha creado una mala imagen que en ningún caso puede enturbiar las grandes deportistas que tenemos y sus éxitos. Y cuando os comente alguien este, hay un tema, hay un razonamiento que nadie puede rebatir. Nuestros grandes deportistas, los controles no los organiza España, ni las federaciones españolas. Dependen de las federaciones internacionales. Y estos se organizan en todos y se realizan en todos los laboratorios del mundo. Y ahí está el índice de casos positivos. Presumimos de deportistas por resultados, presumimos de deportistas por la limpieza con la que compiten. Otro tema muy importante para nosotros en este momento en el que estamos, el tema económico. Nos ha ayudado muchísimo unas declaraciones que hizo el presidente del Comité Olímpico Internacional, el presidente Jarroch, el 18 de este año, el 17 de marzo, en el diario El Mundo, a un grandísimo periodista que es Orfeo Suárez, en la que declaraba: la crisis económica no afecta a Madrid, porque lo tiene prácticamente todo construido. Si nosotros tuviésemos que empezar a hacer todas las instalaciones, tendríamos un problema no económico, sino un problema social. Pero el 80% de las instalaciones están terminadas o en fase de terminación, con lo cual la inversión que queda por realizar, que son 1.500 millones de euros en 7 años entre 3 administraciones, es muy inferior al retorno económico que tienen los Juegos. Solo voy a dar un dato. Visa Internacional, en los Juegos Olímpicos de Londres, ha sacado un estudio que desde el primer día que se organizan los Juegos Olímpicos hasta el último día de los Paralímpicos, que son 7 semanas, el ingreso económico que se tuvo en Londres fueron 2.600 millones de libras. A nosotros nos faltan por invertir 1.500 millones de euros. Prácticamente es el doble el dinero que ingresó Londres durante los Juegos que el dinero que le falta por invertir a Madrid. Y el dinero que le falta y todo este trayecto que hemos recorrido, algo muy importante que tenemos que destacar, no es dinero público. Más del 60% del dinero que tiene en este momento la candidatura para toda su campaña es de capital privado. Son empresas que vienen a través de la categoría de socios, patrocinadores, colaboradores o amigos, colaboran, e incluso empresas que hacen donaciones. Se ha implicado la gran empresa, se ha implicado el círculo de empresarios, porque todos han entendido que esto es importante para el futuro, no deportivo, sino para el futuro social, para el futuro de España. Hemos introducido dentro de la candidatura varios aspectos que le han dado una situación privilegiada y que han hecho que la propia Comisión de Evaluación determinara que este es el mejor proyecto que había presentado Madrid a lo largo de toda su historia, muy superior al del 12, muy superior al del 16. Y uno de los conceptos que hemos introducido, que está de moda hoy en todas las empresas, es el concepto SMART. No solo por lo que afecta al concepto de decir inteligencia, sino realismo, racionalidad,
optimización de recursos y sostenibilidad. Hemos apostado por el respeto al medio ambiente. Serían los primeros juegos de la historia en donde terminaríamos con un nivel cero de emisión de CO2. Juegos ecológicos, juegos reciclables. En resumidas cuentas, juegos de acuerdo a todo lo que demanda la sociedad. Hablamos, y muchas veces lo decimos, he leído unas declaraciones hace poco de alguien que no entendía el por qué nosotros siempre decimos necesitamos los juegos. Varias veces, en la concesión de juegos, el país que presenta los juegos no solo habla de lo que puede ofrecer, sino que habla de la necesidad que tiene para ese país la concesión de los juegos. Porque ahí va a quedar un legado tangible, que son las obras, las instalaciones, que por cierto, al tener el 80% hecho, Madrid ya las está disfrutando. Pero queda un legado de otro tipo, ese legado que hace que se transforme la sociedad, no solo desde que te lo conceden, sino desde el momento en que tú sabes que ya tienes los juegos, se respira otro clima de optimismo, otro clima, en resumidas cuentas, de movilizar a la sociedad con ese optimismo, con esa alegría que eres el donante, el que vas a recibir una concesión que te permite organizar los juegos. Eso es intangible, pero eso es muy importante para el desarrollo de la economía de un país. Y hablando de la economía, el retorno económico, decía antes algún apunte, está asegurado. Hay un estudio que únicamente en 3 casos el retorno fue negativo porque hubo un mal planteamiento en la organización de los juegos. En todos los demás casos el retorno es positivo. Retorno que trae las empresas, retorno que trae la gente, retorno que trae a todo aquel que ve los juegos, siente los juegos y vive los juegos. Pero hablando del tema que más afecta a España, hablamos de los puestos de trabajo. Hay un estudio que nosotros tenemos del Barómetro de Economía que ha presentado que habla de 85.000 puestos de trabajo directos que se crean con los juegos y si se habla del antes y 3 años después se llega prácticamente a 170.000 puestos de trabajo. La media, exceptuando los Juegos Olímpicos de Pekín, la media de puestos de trabajo que se crea con los juegos, desde que se dan los juegos hasta que se realizan, son 300.000 puestos de trabajo. Entonces, cuando hablamos de la organización de los Juegos Olímpicos, lo podemos resumir diciendo mejorar la imagen de España, traer dinero, es decir, retorno positivo y crear 300.000 puestos de trabajo. Ante esos razonamientos difícilmente se puede discutir que no queremos que nos den los Juegos o que no queremos que se presente esta candidatura. Hay datos económicos en donde se habla de un impacto del Producto Interior Bruto de 3.900 millones de euros y se habla también de una recaudación fiscal del orden de los 1.200 millones de euros. Cuando nosotros en el mundo tomamos como modelo una ciudad que haya organizado unos juegos, una ciudad para que los juegos haya significado un cambio total o un país que a través de los juegos, de la concesión de los juegos, de la realización de los juegos, haya cambiado, no tenemos que ir a otros continentes ni tenemos que ir a otros países. Tenemos que hablar de nuestro país y tenemos que hablar de Barcelona 92. En Barcelona 92 nadie puede quedarse solo con las 22 medallas y 13 medallas de oro que sacó España, que eso es un hecho irrepetible durante muchísimos años, las 13 medallas de oro. Lo que hay que quedarse es que fue la gran transformación social en el tema de deporte, en el tema de hábitos saludables, en el tema de deporte-salud, en el tema de deporte-cultura que sufrió nuestro país. Y hay que quedarse con lo que significó para Barcelona, para Cataluña y para España que le concedieran los Juegos. Barcelona era antes de la concesión del 92 una gran ciudad. Después del 92 fue una maravillosa ciudad que 21 años después aún sigue recogiendo esa herencia que le dieron los Juegos del 92. Solo 22 ciudades han organizado los Juegos en los 117 años de historia. Eso te da un marchamo de calidad, te da una categoría diferente. Sigue siendo referencia, pasan los años, pasan generaciones de gente y siempre hablan de tu ciudad, siempre hablan de esos maravillosos Juegos que ha organizado tu país. Y estando aquí, nada más importante también que hablar del turismo. Hay un dato que explicaba el alcalde de Barcelona cuando vino al Comité Olímpico Internacional, al Comité Olímpico Español, a hablar de Barcelona. Antes de los Juegos, en el año 91, Barcelona recibía 800.000 turistas. En el año 93, 2.700.000. Ese dato se lo dan los Juegos. Ese dato tan positivo, triplicar el número de turistas, se lo dan los Juegos. Y atraer turistas tiene dos partes, la parte económica, que sin ninguna duda es positiva, pero también tiene una parte muy importante, que el turista cuando se va. España es un país, nuestras ciudades, nuestras gentes tienen una característica especial que hace que los mejores embajadores que podemos tener en el mundo, no españoles, son aquellos turistas que nos visitan. Y hoy
repito y reitero, Barcelona aún sigue disfrutando de esa herencia. En los Juegos Olímpicos de Londres, el último dato que tenemos aún no acabado, la ciudad recibió durante los Juegos 600.000 visitantes de Gran Bretaña y 300.000 extranjeros. Hay Juegos que recibieron 3 millones de visitantes durante las 7 semanas. El tema económico para nosotros, decía las palabras del presidente de Jan Rogge, las palabras de la Comisión de Evaluación que no tenía ningún peligro, ningún riesgo, porque estaba todo bien planificado, bien acotado, bien estructurado y no íbamos a tener desviaciones, pero me quedo con lo que ha dicho Sebastián Coe, que ha sido el responsable de los Juegos Olímpicos de Londres y ha sido una persona que es un gran referente del mundo del olimpismo, dos veces campeón olímpico. Los Juegos fueron decisivos para impulsar la recuperación económica de nuestro país. Ese es el gran dato, esa es la gran oportunidad, la recuperación económica, los puestos de trabajo que tienen que traer estos Juegos. Corremos en este momento un peligro si no tenemos los Juegos, y en todos los sitios lo digo porque además es mi misión y mi pasión. Estamos atravesando una situación difícil que para el deporte español ocasiona que se rompa la estructura. La gran diferencia de antes del 92 y después del 92 en España fue que se creó una estructura, una planificación para que continuamente salgan deportistas, para que continuamente tengamos desde la detección de talentos, las categorías junior, la categoría cadete, podamos ir sacando deportistas, tengamos una estructura de entrenadores, tengamos una estructura directiva en las federaciones apoyada por la dirección gubernamental de todas las comunidades y de todos los ayuntamientos, que sea una referencia para el país. En este momento esa estructura corre peligro. La crisis económica afecta como a todo el mundo y ese trabajo planificado ha sufrido una pequeña desviación. Los Juegos son necesarios, por todo lo que decía antes, y para seguir manteniendo el nivel deportivo de nuestro país. Y termino con un dato que os interesa a todos sobre el turismo. Sabemos y todos somos conscientes de que el turismo es un sector verdaderamente imprescindible para la bonanza económica de nuestro país. Sabemos que somos el primer destino vacacional del mundo. Sabemos que somos el cuarto destino mundial en número de visitantes y el segundo en número de ingresos. Necesitamos que sigan viniendo turistas y ese incremento del turismo lo podemos conseguir a través de Madrid 2020. El turismo contribuye sin duda a aumentar el prestigio de la marca España. Esa marca España que estamos intentando todos potenciar y que es la percepción que tiene el mundo, la gente de todos los continentes, de todos los países de nuestro gran país. Bien, pues la candidatura tiene un lema que estamos enseñando, que es iluminar el futuro. No solo es un eslogan publicitario, si es un eslogan, es una frase que expresa la seguridad de que si nos dan los Juegos podremos iluminar ese futuro. Y ese futuro en ningún sitio se podría expresar mejor que aquí. Cuando os veo y os siento a todos los que hoy vais a recibir, o a todos los que vais a recibir una distinción, o a todos aquellos que estáis estudiando y trabajando aquí. Vosotros representáis el presente y el futuro de España. Muchas de las grandes decisiones que se van a tomar en el hoy y el mañana van a llevar vuestro sello, van a llevar vuestra capacidad, vuestro compromiso, vuestra gran valía, tanto personal como intelectual. Vosotros vais a ser responsables de que este país que tiene pasado y presente, que este país que tiene una gran historia, que este país el día de mañana siga escribiendo páginas brillantes, más brillantes que las anteriores. Así debe de ser generación tras generación. Es iluminar el futuro, es la candidatura de Madrid, es iluminar el futuro, sois vosotros. Ojalá ese compromiso que adquirimos cuando nos hacemos algo, ese compromiso que es la capacidad nuestra para intentar cambiar el futuro, para dedicarnos las 24 horas del día para cambiar ese futuro. Ojalá ese iluminar el futuro venga de la mano de la candidatura y también venga de vuestro trabajo, el trabajo que desarrolláis hoy y mañana. Para eso estamos aquí, el compromiso es de todos y por eso estamos aquí. El futuro de la candidatura es pequeño, es insignificante comparado con el futuro del país. Y para ese futuro del país necesitamos a la candidatura y os necesitamos a todos vosotros. Es un gran lujo y un gran honor. Ojalá, ojalá nos podamos ver muchas veces, podamos hablar de deporte, pero sobre todo podamos hablar de este gran país que es España, al cual todos debemos mucho y al cual nos dedicamos en cuerpo y alma. Muchas gracias a todos. El momento. A continuación se entregarán los diplomas del curso 2012-2013.
Se ruega a los alumnos presentes que suban al escenario a medida que se les vaya nombrando. Global MBA y MBA Part-Time. Perdón. Los diplomas. Por favor. Los diplomas. Perdón. Sí, sí, lo digo yo, Fernando. Global MBA y MBA Part-Time, promoción 2011-2012. Hacen entrega de los diplomas don Alejandro Blanco y don Fernando Bayón. Están presentes y reciben el diploma doña María Bandín Blanco, doña Paloma Camacho Prieto, doña María Fray Varela, don Swapnil Kakrani, don Adrián Mendíbil Martínez, don Umut Serdar Sedaroglu, don Jonathan Torres Masón, don Eduardo Apodaca Kurt, doña Verónica Fernández Campoamor Valero, doña María Goretti Ganzo Bustamante, don Daniel Herrera Ross, don Pablo José Lafargue Fernando, don Puchuán Li Li, don David Reinares Lara, doña María Luisa Reventós Romera, doña Ana Belén Romero Muñoz, doña Aurora Ruiz de la Fuente García, doña Mireya Valdivieso Higuero, don Pablo Vecina García y doña Ariadna Yerpes de Pablo. MBA Full Time. Hacen entrega de los diplomas don Enrique Hernández y don José Ramón Álvarez. Están presentes y reciben el diploma don Agustín Agudo García, don Eric Eduardo Arévalo Abelló, don Diener Carlos Boya Lara, don Alejandro Cuevas Barral, doña Sara Díaz Hermosel, doña Marina Espigares Runi, doña Cristina Fernández Arciniega, doña Lucía García Rodríguez, doña Carolina Marianela Giannoni Melosevich, doña Sara Gómez Martín, doña María Pilar Jiménez Castillo, doña Elvira Martínez Rodríguez, doña Andrea Moreno Peláez, doña Ángela Pérez Bascones, doña María de las Mercedes Pérez Mazón, doña Natividad Prieto Loreto, don Gonzalo Ramos de la Cruz, don Leonardo Javier Rubio Moreno, don Sebastián Salimey, don Miguel Solano Guerrero, doña Paula Tejero Lafuente, doña Isabel Berenice Terrones Lébano, doña Raquel Vallaure Vigil y don Jorge Villalobos Sánchez. MBA Part-Time, promoción 2012-2013 y máster en gestión de calidad y excelencia empresarial. Hacen entrega de los diplomas don Fernando Moroy y don Fernando Bayón. Están presentes y reciben el diploma don Israel Alonso Arraz, don Ignacio Bellas Farre, don Fernando Benito Aranzana, doña Silvia Botello Almendáriz, doña Mónica Burruezo Escobar, don Tomás Ciudad Sobrino, don David Galán Blanco, doña Cristina Alejandra González de Ibarra, don Pedro González Figuls, doña Almudena González Guimerán, sube. Doña Belén Jiménez Ruiz, don Raúl Jiménez Ortega, don Sergio Lillo Moreno, don Jorge Miguel Margenta, doña Luisa Pérez de Besa, doña Patricia Romero González, don Guillermo Sanz Navarro,
Don Francisco Manuel Servia Fiuza. Don Joaquín Enrique Álamo García Donas. Doña Elena Cabrera Asensio. Don Rubén de Vera Martín. Doña Belén Espiga Oreja. Don Jorge Fernández Calle. Doña Sonia Francisco Serón. Doña Nuria Iglesias Hernando. Don Javier Martínez Porras. Doña Natalie Joana Morón Cárdenas. Doña Carla Núñez de Villavicencio Macías y doña Clara Prieto González. Máster en Energías Renovables y Mercado Energético y Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental. Hacen entrega de los diplomas don Alejandro Blanco y don Enrique Hernández. Están presentes y reciben el diploma don Carlos Aparicio Sáez, don Antonio Arco de Mora, don Jorge Berzosa Medrano, don Sergio Canales Díez, don Juan Cano Rodríguez Arias, don Luis Galeana Bujanda, don Herbert José Huezo Bustamante, don Alberto Jiménez Luquero, don Jandal Lladó Guerra, don Óscar André Ortiz Álvarez, doña Cecilia Cuatra Parga, doña Joana Valls Sanz, don Carlos Ventura Jiménez, don Ricardo Agreda González, doña Gema Arranz Alcaraz, don Miguel Arranz Gil, doña Anne Bilbao Erezcano, don Salvador Javier Cabero Artero, doña Begoña Cebrián Márquez, doña Miren Elosegui Ganchegui, don Daniel Estevez Fernández, don Ángel Enrique Lorenta Coloma, doña Laura Manero Brun, doña María Rodríguez Álvarez y doña Mercedes Terradillos Martín. International Master in Sustainable Development and Corporate Responsibility y Master en Ingeniería y Gestión del Agua. Hacen entrega de los diplomas don Fernando Moroy y don José Ramón Álvarez. Están presentes y reciben el diploma doña Paloma Andrés Urrutia, doña Stephanie Barrial Buchli, doña Kelly Elizabeth Berren, doña Amy Blythe, doña Mónica Ducoín, don Carlos Omar García Pascual, doña Andrea Janay, doña Silie Hassel, doña Ivory McClintock, doña Juliana Mejía Mariño, doña Verónica Recanati, don Justino Rodríguez Vargas, doña Micaela Rossetti, doña Julia Senninger, don Pedro Vicente, doña Siana Walker Carrillo, doña Clara Agustín Ingelmo, doña Cristina Catalán Pajares, doña Laura Ferrer Fernández, don Ernesto Madero Ceña, don Daniel Martín Anta, don Mario Quintana Aroca, don Juan José Romero Añover y don Arturo Rueda Romero. Executive MBA quincenal. Hacen entrega de los diplomas don Enrique Hernández y don Fernando Bayón. Están presentes y reciben el diploma doña Cristina Alonso Fernández. No está. Perdón. Don José Antonio Álvarez Canal Estrada. Doña Ana Belén Angulo Morales. Don Roberto Ballesteros Culebras. Don Fernando Cerdeira Barros. Don Miguel Ángel Cervera Gómez, don Ángel de la Sera Ruy Pérez, don José María Fontanillo Muñiz, don Juan Carlos Hernández Bueno, doña Elisa Lacambra Ríos, don Daniel Luis Manciñedo García, don Luis Montojo Cuadreni, doña Ainhoa Moreno Rubio, don Marcos Novo Acuses, don Abel Pacheco Bernabéu, don Pablo Palau Pellicer,
don Carlos Pintos Teijeiro, don Raúl Poveda Moreno, don Pablo Ramos Samamed, don Martín Redigolo, don David Santos Benítez, don Miguel Ángel Soto Rodríguez y don Óscar Uña de Paz. Executive MBA Semanal y Executive MBA Empresa Sector Turístico. Hacen entrega de los diplomas don Alejandro Blanco y don José Ramón Álvarez. Están presentes y reciben el diploma doña Laura Alonso Miguelet, don José Antonio Antón Pineda, don Miquel de la Cuerda Pérez, don Pablo de la Iglesia Wonderback, don Martín Ginés de Ninis, don Marcelo Durán Pérez, don Javier Egea Llorente, don José Alberto Fernández Parejo, doña Raquel Gallardo Pérez, don José Pedro Elguera Prado, doña Iciar Eriz Saracíbar, don Pompilio Hernández de Torres, doña Laura Iriarte Lucas, doña Tíscar Lara Padilla, don Javier López Sánchez, don Miguel Molina Cortés, don Gonzalo Rodríguez Moreno, don Borja Roig Sánchez, doña Patricia Sánchez Aedo, doña María Jesús Fuentes Pérez, doña María Gómez Santos. Executive MBA Online, 14ª edición, Executive MBA Online, 15ª edición y Máster en Dirección de Empresas Global Caja. Hacen entrega de los diplomas don Fernando Moroy y don Fernando Bayón. Están presentes y reciben el diploma don Baltasar de Miguel Lotero, don Francisco Javier Fanlo Matía, don Luis Tomás Fernández Blanco, doña María Pilar Fernández Gil, don Enrique González Prada, don Roberto López Casasola, don David López Navarrete, doña Concepción Moreno Alonso, don Alberto Vicente Pescador, don Jorge Luis de la Calle Martín, don Víctor Calvo Berzal, don Carlos Chinchilla Ajenjos, don Jorge de Diego de la Cruz, don Óscar Domínguez Pino, don Óscar González Sáez, don Javier de las Heras González, don Santiago Hermida Romero, doña María Isabel Jiménez Sánchez, doña Sonia María Martín Martínez, don José Ángel Pérez de la Rosa, don Jesús Alberto Balbuena Gil, don Ángel Ramón Avellán Gascón, don Héctor Algarra Hernáiz, don Antonio González Trujillo, don Francisco Javier Jiménez Hernán, don Alberto Marcilla López, doña Elvira María Moreno Casellas, doña Olga Navalón Valverde, don Jesús Palacios Fuentes, don Gonzalo Pelayo González, don Raúl Rosado Ortiz, don Mario Rubianes Martínez, doña María Luisa Rubio del Río y don Felipe Torrecilla Saiz. Máster Executive en Dirección de Empresas Industriales y Tecnológicas, Ampliación Executive MBA y Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental. Hacen entrega de los diplomas don Alejandro Blanco y don José Ramón Álvarez. Están presentes y reciben el diploma don Agustín Alonso Cejudo, don Julio Arroyo Gil, don Pablo Javier Cabero Martínez, doña Sonia del Río Gordo, don Víctor Fernández Cabrero, don Ramón Fernández Soto, don David García Puertas, don David García Rodríguez, don Fernando García Sedano, don Santos García Vidal, doña Lusitania López Félix,
doña María Camino López Sánchez, don Juan Pablo Pertega Andía, don Raúl Santayana Gómez, don José Luis Suárez Vicente, doña María José Valero Hurtado, doña Carmen Vázquez Cáceres, don Jorge Yuste Pérez, don Pedro Daniel Bóveda García, don Máximo de la Hermosa Rodríguez, don Óscar González Cascallana, don Eduardo Gutiérrez Fernández, don Juan Daniel Mijarra Aguado, doña Elena Cisneros Trigo, doña Laura Gómez Sánchez, don José Manuel Góngora Maldonado, doña Andrea Lázaro García, doña Lourdes Pineda Barrio y doña Victoria Portillo García. Curso superior en huella de carbono. Programa ejecutivo en empresas de servicios energéticos. Programa ejecutivo en análisis y gestión de intangibles. Programa ejecutivo en dirección de proyectos y programa ejecutivo en inteligencia de negocio. Hacen entrega de los diplomas don Enrique Hernández y don Fernando Moroy. Están presentes y reciben el diploma doña Blanca Carramiñana Vega, doña Carolina Ibáñez Cacho, doña Julia María Rodríguez Sanz, doña Lourdes Pineda Barrio, don Rodrigo de la Vara Cheliz, don Juan Manuel Gil de Escobar Delgado, don Pedro Gómez Rodríguez, doña Yolanda Merallo Ramos, don Jaime Sansegundo Rodríguez, doña Carolina López Álvarez, doña Beatriz Magro Nogales, doña Yolanda Mármol Lorenzo, doña Lucía Martínez Palamós, don Gregorio Palos Clos, don Jorge Pimentel Pous, doña Raquel Ruiz Juarros, doña Susana Sokolodova, doña Laura Álvarez Ortega, don Rafael Anglés Ortiz, don Luis Simón Gómez Semeleder, doña Alejandra González Deive, doña Ana Notario Mínguez, doña Ana Oramas Manrique de Lara, don Aday Pereira Rodríguez, doña Marisol Sánchez Chinchilla, don Pablo Cacho Ramudo, don Guillermo Cruz Saiz, doña María José Dieguez Pérez, don Álvaro Elche Hortelano, doña Ruth Encinas García, doña María Soledad Gamarra González, doña Marta García Salas, don Santiago Gómez Calleja, doña María Pilar Igualada Villodre, don Carlos Lamela Orcasitas, doña Patricia Mascarel Muñoz, don Santiago Mota Erce, don Ángel Esteban Paredes y Caza y don Gustavo Sousa Brasa. Un aplauso para todos. Mi más sincera enhorabuena. Se va a proceder a la entrega de las menciones especiales del curso 2012-2013 a los alumnos y al profesor destacado por su compromiso con los valores de la Escuela de Organización Industrial. En estos momentos, mención especial a la mejor alumna del área de Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad, Amy Blythe, y al mejor alumno de posgrado del área Business Management Education, Francisco Servio. Hace entrega de los galardones don Enrique Hernández Bento. Baby.
unas breves palabras. Pero no. Enhorabuena. Francisco, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, el micrófono es vuestro. Hola. Pues iba a hacerlo sin chuleta, pero como sois muchos, me da un poquito de miedo. Así que quería dar las gracias a los profesores y la administración de la EOI por pensar en mí para esta mención. Y yo creo que todos nosotros de los másteres del medio ambiente hemos trabajado mucho este año. Hemos tenido muchos momentos de esfuerzo, pero también de diversión. Y sobre todo hemos aprendido muchísimo. Y nos hemos hecho muchos amigos entre cursos y entre clases. Y eso yo creo que es un punto fuerte para nosotros y lo he apreciado mucho. Now I'm going to switch to English. Specifically to speak to the IMSC group. And I wanted to say thank you so much for these wonderful 10 months that we've had together. I think just as we've learned a lot in our classes, we've also learned equally as much from each other. You've all opened my eyes to so many new ideas and so many new opinions, and I will remember and cherish every debate and discussion that we had in class over all these different topics that we learned and all the different nuances of all the different ideas and where we're going and where we should be going and all of that. And I think that you guys are just such an intelligent and passionate group. And I cannot wait to see where you guys will go in the future and what you guys will be doing, and I hope we all stay in touch, and I think it's going to be so exciting. And lastly, I wanted to say thank you to my parents for coming all this way and sitting in the heat and suffering to be here, and I love you guys so much. And I just wanted to say to everybody, I wish you all the very best in your next ventures, and I hope that our professional careers cross paths again in the future. Thank you. Hola, esto impresiona desde aquí arriba, ¿eh? A ver si me salen las palabras. Bueno, muchísimas gracias, autoridades, profesores, compañeros. Estoy orgullosísimo de recibir este premio. Me gustaría agradecer en primer lugar a mi familia, a mi madre y a mi segundo padre que están por allí y que siempre me han apoyado en todo lo que he decidido en la vida. A mis amigos que siempre han creído en mí y que me hacen sentir algo importante. Muchísimas gracias. A mis profesores, compañeros del máster y a mi tutor, que lo veo por allí, que ha sido excepcional. Muchas gracias a todos, habéis hecho que este año sea inolvidable en mi vida. Y por supuesto a mi novia, que está por ahí sentada y con la que he compartido también estos meses de MBA y también 3 años hicimos ayer juntos. Un beso a todos porque sin vosotros sería imposible. Me gustaría también recordar unas palabras de mi genio, de Steve Jobs. Decía que a veces es difícil saber cómo lo que hacemos hoy tendrá repercusión en nuestra vida el día de mañana. Pero de repente hay un día en el que todo se conecta hacia atrás y todo cobra sentido. Hoy para mí es uno de esos días. Todo el esfuerzo, la dedicación, las horas sin dormir, momentos duros, momentos bonitos. Hoy todo cobra sentido y me siento muy orgulloso y estoy muy contento. Intentaré llevar el honor de esta mención allá donde vaya, llevaré el nombre de la EOI, como creo que he hecho desde que entré aquí hace algo más de un año a hablar por primera vez con mi amigo Ramón. Y espero en un futuro poder devolver a la escuela todo lo que me ha dado este año, que ha sido muchísimo. Y por último, un mensaje para todos vosotros que estáis hoy disfrutando de vuestra graduación, al igual que yo. Y es que miréis hacia adelante, que nunca os paréis, que sigáis aprendiendo, que os pongáis metas. No miréis hacia atrás, a no ser que sea para aprender del camino. Y lo más importante de todo, no permitáis que nunca os borren la sonrisa, porque con la sonrisa y con un poquito de esfuerzo, el futuro es nuestro, y eso me tranquiliza. Muchísimas gracias. Y tomando una idea de nuestro padrino de promoción, hablaba de que era gradual, vamos a pasar de 2 premiados a 3 premiados, o sea, gradualmente. Quiero llamar como mención especial al mejor alumno executive a don Miguel Ángel Cervera.
y al entrega don Alejandro Blanco. Ahora. He dicho que eran tres. Convocamos al mejor proyecto emprendedor, el proyecto Bright for Good, a doña Verónica Recanati y Micaela Rossetti. Hace entrega don Fernando Moroy. El premio de Mejor Emprendedor lleva aparejado por parte de la Caixa una dotación económica que se irá integrando gradualmente en la medida que se constituya la sociedad, se consolide y vaya avanzando en los procesos de consolidación de empresa. A continuación. Bueno, es verdad que impresiona desde aquí arriba. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la escuela, a la dirección y a los profesores del Executive MBA este reconocimiento. Es para mí un honor que esta casa haya visto en mí un reflejo de los valores que se huelen en las aulas, ¿no? Y unos valores con los que yo además me siento profundamente identificado. A Mariló, a Eduardo y al resto de su equipo, muchísimas gracias. Hoy puedo decir que el máster ha conseguido que vuelva a brotar en mí la ilusión por volver a soñar. Me ha ayudado a enfrentarme a los problemas con mayor optimismo y me ha llenado del empuje para seguir luchando por conseguir mis propios retos. Mi desarrollo profesional pasaba por realizar este máster y es por ello que ha sido, por encima de todo, una verdadera experiencia. Una verdadera experiencia que recordaré por las altas dosis de optimismo, emprendimiento y aprendizaje que podía respirar cada día en las aulas de esta escuela. Una experiencia que no habría sido posible sin el gran activo que ha tenido este máster y que, sin lugar a dudas, han sido mis 24 compañeros. He tenido la suerte de disfrutar de gente apasionante, gente con la que no he dejado de aprender. Por ello, a todos vosotros, muchísimas gracias. A Martín, espero estar sonriendo, que siempre me dice que estoy un poco serio. A Marcos, a Pablo, a Jota y a Fonta, les quiero agradecer el tiempo que hemos pasado juntos y que han hecho que este máster, además de ser una experiencia, haya sido algo especial. Hoy sois ya parte de mi vida, sois parte de mi círculo de amigos y además sois socios de un proyecto empresarial que vivo cada día con pasión, con el que no dejo de aprender y con el que espero que tengamos mucho que vivir juntos. A vosotros, equipo, muchísimas gracias. A mis padres, que hoy andan por aquí, quiero darles las gracias por todo. A fin de cuentas, mucho de lo que hoy soy se lo debo a ellos. Quiero compartir este premio, además, con una persona especial. Una persona que me apoya, me entiende, me anima y me empuja a seguir mejorando. Y que sin ella no podría haber sacado este máster adelante. A Lara, mi mujer, le dedico este premio. Y finalmente, una llamada a la acción. Para mí es algo que resume gran parte de los aprendizajes del último año y que probablemente sea un sello imborrable en mi vida. Señores, luchad por lo que creéis. Que nada ni nadie os robe la ilusión de construir vuestros propios sueños. Muchas gracias, buenas tardes. Hola a todos. Entonces, hicimos un máster internacional, así que aquí tenéis una italiana y una argentina. ¡Qué emoción! Sois mucho y, wow, allí estaba más tranquila. Empezamos a hablar de este proyecto en noviembre durante la clase de innovación y no esperábamos todo esto. Así que
Es una emoción muy grande. Queremos agradecer, por supuesto, a la escuela que nos ha dado muchísimo conocimiento, la posibilidad de conocer personas de muchos países. Y quiero agradecer en particular la directora de programas de la EOI, Almudena de la Mota, y también la directora Leda Stott, que ha empezado a darnos consejos sobre este proyecto desde el principio. Quiero también agradecer a nuestro profesor de Social Entrepreneurship, Emprendedoría Social, Daniel Trurán, que ha sido uno de los primeros a creer en este proyecto. Nuestro proyecto es un proyecto de emprendedoría social y es algo que se necesita en este momento. Entonces creemos que sea a lo mejor una posibilidad para solucionar la crisis que hay, una de las muchas que tenemos. Así que nada, quiero agradecer por último también a mi familia que ha venido desde Italia. Y como dije al principio, este proyecto empezó en noviembre en una clase donde había más máster juntos. Entonces, quiero que se levantara Andrea, Nay, Silvia y Joanna y Miren, y un aplauso para ellos que han empezado con nosotras el proyecto. Muchas gracias. ¿Y en inglés? Yes, I'm going to be speaking in English for us. We wanted to, first of all, thank EOI for all the support that they've given us throughout this whole process, especially Leda Starr, our director for the program, and Almudena de la Mota, and as well as Daniel Trurán. And we're very thankful, but we want to give a very, very special thanks to our class. You guys have been wonderful. We've learned so much from each other, and you've truly touched us in a very special way, and we're going to carry this with us forever. And I really hope to keep in touch with every single one of you. And I am just so happy that we had this chance and this opportunity, and I wish you the best, and I can't wait to see what you bring to the world. Yeah. Gracias. Y llegado este momento, los alumnos quieren entregar a nuestro padrino de promoción y a nuestro presidente, quieren entregarles las becas e integrarles dentro de su grupo de nuevos graduados de la EOI. Y en este momento llega el momento de la academia. Mención especial al profesor por su dedicación y transmisión de los valores EOI, don David Arconada. Y mención especial al profesor, en agradecimiento a toda su trayectoria profesional y personal en EOI, don Alfonso Maillo. Buenas tardes, autoridades, alumnos, colegas, profesores. Como estamos en confianza y en familia, os tengo que confesar que hoy supero un trauma infantil. Os habréis dado cuenta que me apellido Arconada, nombre o apellido de famoso portero de la selección, de la Real, buenísimo, pero que tuvo una cantada en la Eurocopa del 84,
y a mí me pilló en el colegio, siendo chaval, de curas, pero esto no es importante, y me llevé unos cuantos gorrazos. Y curiosamente, 30 años después, en una jornada que se centra con el honor de tener al señor Blanco aquí en el deporte, pues recibo este inmerecido premio, que no voy a devolver, y agradezco, y que me va a ahorrar muchísimo dinero de terapia. O sea que gracias, gracias por todo. Ahora, en serio, me hace muchísima ilusión recibir el premio, por dos razones. La primera, porque ser profesor no es mi profesión, lo compagino con mi trabajo en Orange, con lo cual es un hobby, y que tengo una pasión brutal por ello, y que a uno le reconozcan por un hobby es algo fantástico. Y en segundo lugar, porque hace 16 años yo estaba sentado ahí como alumno de la EOI, con lo cual me hace todavía especial ilusión que sea la escuela la que me reconozca. Tenía un poquito más de pelo, os aseguro, cuando estaba ahí, pero no pensaba que la cosa iba a pasar tan rápido, y me hace mucha, mucha ilusión. Gracias, en primer lugar, por supuesto, a la EOI, a la dirección, a todos los directores de programa con los que he participado, he colaborado y sigo colaborando, con Ramón, Julio, Ana, a las coordinadoras de los programas, que son el alma mater. Les hacemos sufrir muchísimo, Vanessa, que estás por ahí, a María, nos lo ponéis muy, muy fácil, y sobre todo a los alumnos, que comparten conmigo horas de conocimiento, de intercambio. Decía un ensayista francés que enseñar es aprender dos veces. Yo os aseguro que aprendo muchísimo cada vez que vengo a la escuela compartiendo unas horas con vosotros. La EOI es un oasis donde los profesionales podemos salir de nuestro día a día y compartir con todos vosotros imágenes distintas de la organización, visiones frescas, visiones creativas, que luego podemos llevarnos a nuestras empresas y que nos ayudan muchísimo, con lo cual, gracias de verdad. También me gustaría destacar que, desde mi humilde punto de vista, el premio reconoce un estilo de formación. Yo recuerdo hace años que un profesor me decía: hay dos tipos de profesores, los que enseñan a los alumnos y los que están para que se diviertan. Yo creo que no hay enseñanza sin diversión, y eso intento aplicar en mis clases. En segundo lugar, creo que tampoco hay forma de enseñar sin pasión. Yo hablo de lo que sé en las clases, transmito mi humilde experiencia profesional, pero intento transmitir la pasión a mis alumnos, y el feedback que recojo es positivo, con lo cual creo que es un buen mecanismo de enseñanza. Y en tercer lugar, es un premio a la innovación, porque la escuela ha arriesgado conmigo, no subiéndome aquí, que ya es bastante riesgo, sino sobre todo porque todas las ideas que les he transmitido sobre necesidades que percibimos en las organizaciones de nuevos perfiles, nuevos conocimientos, gente que nos ayude a transformar las organizaciones, han tenido cabida en esta escuela. Y siempre me he sentido escuchado, me he sentido entendido, y además ha habido modificaciones en nuestros ámbitos de actuación gracias a la sensibilidad de la empresa de adaptarse a las necesidades de las organizaciones, con lo cual, gracias de nuevo. Permitidme solo dos segundos para hablar de experiencia. Los que se ríen son los que me han sufrido en clase. En la entrada de la escuela tenemos un concepto muy, muy grande, un panel muy grande que habla de tu experiencia. ¿Y qué es eso de la experiencia? Mi mujer, que está por ahí sentada, me decía al oído, os ha oído a todos muy atenta, y decía: mira, este habla de experiencia, el otro también. Claro, todos hablamos de experiencia. ¿Qué es esto de la experiencia? Técnicos de Harvard, ya en el 98, Gilmore y Payne, decían que estábamos en la economía de la experiencia. Hemos pasado de una economía de productos a una economía de servicios, y ahora estamos en una economía de experiencia. ¿Eso qué es? Hablaban de que las emociones pasan a ser un activo en nuestra economía. Los clientes no se mueven solo porque les guste mucho nuestro producto
porque tenga buenas funcionalidades y tenga buen precio. Se mueven por la emoción que las empresas son capaces de generar en los clientes. La escuela creo que es pionera en intentar diseñar una experiencia única en nuestros alumnos. Con lo cual invito a la escuela que sigamos trabajando en conseguir que nuestros alumnos no solo vivan una experiencia de un año y pico, dos años en un máster, sino que, como es mi humilde caso, sigan teniendo una experiencia con la escuela muchos y muchos años. Alumnos, colegas, ya sois colegas, ya hemos igualado las sillas. No perdéis la frescura. Las empresas necesitamos vuestra frescura. Necesitamos vuestra capacidad de emocionar. Necesitamos vuestra valentía. Necesitamos vuestra visión distinta de la realidad, que muy probablemente es la acertada. Os animo a que no perdáis esa frescura y que año tras año, cuando nos sigamos viendo, podamos compartir nuestras experiencias. Por último, me gustaría recordar al señor Betancourt. Con el cambio de programa me ha roto un poco el esquema, pero bueno, lo voy a salvar con dignidad. El año pasado dijo, él sabéis que es de Medellín, y decía que allí en Colombia los de Medellín decían que eran muy, muy exagerados porque tenían la mejor catedral, las mujeres más bonitas, las mejores infraestructuras, y yo les decía, no, 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 nosotros lo que somos, somos realistas. Y le iba a decir al señor Betancourt, pero seguro que Fernando se lo puede transmitir, que los de la EUI somos iguales que los de Medellín. Porque aquí tenemos a los mejores profesionales del futuro. Bueno, poco más. Únicamente deciros, queridos alumnos, que os estamos esperando, que os necesitamos y que de verdad es un honor para mí recibir este premio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a la EOI en su dirección y en sus cuatro profesores esta distinción que me hacen al finalizar ya mi vida de profesor. He hablado hace un rato con Concha y con Juana preguntándole los años que yo llevaba dando clase y me han dicho que era este año se cumplía el 20 año de dar clase en el máster de Medio Ambiente. Eso significan pues 50 o 60 cursos que han pasado en el curso máster de Medio Ambiente. El curso máster de Medio Ambiente, que es en principio un aspecto muy saludable, muy bonito, que ahora mismo todo el mundo habla de él, pues tanto a Iván Botamino conmigo, que comparte las clases, como a mí, hemos tenido que pechar con una parte que no es tan importante, aunque es olorosa, ¿no?, que es el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, vulgarmente llamado basura o más comúnmente mierda, ¿no? Bueno, pues en esas 40 horas que hemos tenido, pues hemos tenido que vadear el campo del tratamiento de los residuos. Permitidme que como último remedo de última clase, pues dé cinco ideas básicas que hemos tratado siempre de que al final del curso máster le queden bien grabadas a los alumnos. Voy a decirlas uno a uno y no durará unas dos horas como duran las clases, sino un minuto solamente. La primera es que los seres vivos son los que producen residuos y el hombre es un productor nato de residuos, porque encima no solamente produce aquellos residuos que la naturaleza ha sabido transformar a lo largo de miles de años, sino que encima genera residuos que no hay manera de transformarlos de forma natural. Por tanto, es el propio hombre el que tiene que buscarse las maneras de intentar recuperar esos residuos. Esos residuos, según el segundo tema, no son residuos que ya no valen para nada. La definición oficial es residuo aquello que a la gente no le vale en cualquier momento, lo tira y se desprende de él a coste cero y le importa un rábano si aquello vale o no vale. Sin embargo, la idea nueva, sobre todo como veréis por las cifras que os daré después, es que hay que empezar a cambiar el chip. Hay que cambiar el chip de residuo a recurso. Lo que tiramos es un recurso material que se puede reciclar algunas veces y otras veces le queda su energía química que puede ser transformada en energía térmica o energía eléctrica. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de unas cantidades verdaderamente impresionantes. La media de la Unión Europea anda alrededor de los 500 kilos por habitante y año.
Si eso se multiplica por los 200 y pico millones, pues estamos hablando de que la Unión Europea desperdicia cerca de 150, 170 millones de toneladas. Y USA, todavía peor, el año 2010 tiró 250 millones de toneladas. Ese es un despilfarro de recursos absolutamente impresionante y que yo creo que las sociedades civilizadas no se pueden permitir más en adelante. Eso como consecuencia ha traído que la Unión Europea ha propulsado y ha promulgado una serie de directivas, de normas, comunicados, libros verdes, etcétera, etcétera, para intentar poner un poco de orden y cambiar, como os digo, el chip de residuo-residuo a residuo cero, intentar aprovechar al máximo todo lo que tiramos. Bueno, como consecuencia de esas directivas han aparecido procesos para tratar esos residuos. Y en el curso se da perfectamente todos los procesos de tipo mecánico para reciclar los materiales que pueden ser introducidos de nuevo en el mercado, o bien para transformarlos después en energía química, su energía química en energía térmica o eléctrica. Esas cantidades de residuos hacen que podrían paliar un poco las deficiencias que normalmente tenemos, tanto a nivel de medio ambiente como a nivel de recursos. ¿Cuál es la situación de España? La situación de España, con respecto al cumplimiento de las directivas y al tratamiento de esos residuos sólidos urbanos, pues hablando en plata y con el corazón en la mano, es un poco penosa. Estamos muy retrasados, tanto en la recuperación de residuos. Tiramos a vertedero cerca del 70% de los residuos urbanos que procesamos, y la recuperación energética es del orden del 8%, cuando la media europea es del orden del 22% y los países más desarrollados tienen del orden del 40%. Por tanto, queda mucho tajo, y a los alumnos que han hecho el máster y a los que vienen y a los que han estado, les queda tajo suficiente como para intentar cambiar esa percepción que tenemos de que el residuo hay que tirarlo y hay que enterrarlo, y ojos que no ven, corazón que no siente, por la recuperación de residuos. Yo, esta falta y esta deficiencia que tiene que empezar a cambiar con el chip de las estructuras más potentes que somos un poco los profesionales, yo quiero pedirle al director y a la EOI que siga manteniendo el curso de medio ambiente, porque es absolutamente fundamental. Puede ser que la crisis nos apriete durante unos años, pero al cabo de esos años, como digo, España necesita absolutamente esos tratamientos y esos procesos. Bueno, y volviendo al principio, pues yo, después de esos 20 años, una de las mayores satisfacciones que muchas veces tengo es cuando voy en el aeropuerto o en algunas reuniones y tal, encontrar a alguien que me diga, yo fui alumno suyo. Es una satisfacción de verdad que solo la sentimos los profesores. Bueno, y nada más, en principio, pues agradecer a la EOI una vez más la distinción, a todos los que habéis recibido el diploma, seguir con ilusión y trabajo y esfuerzo lo que habéis aprendido aquí, y buena suerte y hasta siempre. Muchas gracias. Y llegado este momento, muchos os estaréis preguntando los autores del galardón que se está entregando. Indicar que es una creación de Artatit, la Alcora, que es el Premio Nacional de Artesanía 2013. Bueno, simplemente por si alguno se lo estaba preguntando quién es el autor de los galardones que estamos entregando, pues el dato. Continuamos y entregamos un nuevo galardón, por primera vez este año, que son los Premios Internacionales Fermín de la Sierra. Los Premios Internacionales Fermín de la Sierra reconocen a aquellas personas o instituciones no nacionales que, sin embargo, por su especial vinculación, identificación con los valores de hoy y colaboración activa, pues merecen un reconocimiento en un acto como este. Este año, exequo, se entrega el Premio Internacional Fermín de la Sierra a don Guillermo Quiroga, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de Perú, y a Pedro Silverio Álvarez, vicerrector académico de posgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre María, maestra de la República Dominicana. Hace entrega don Enrique Hernández Bento. Tengan todos muy buenas noches. La verdad que a nombre de la UPC de Perú
es un honor y un orgullo recibir este premio, que no hace sino reconocer una trayectoria. Tenemos una alianza de casi 10 años con la EOI, una alianza fundada en valores comunes, en objetivos comunes. En estos 10 años, a través de nuestros programas conjuntos, se han pasado más de 3.000 másters y esperamos que la cifra continúe. Estamos convencidos que juntos podremos desarrollar extraordinarios profesionales que, de momento, hagan la transformación del Perú y, por qué no, del mundo. Muchas gracias a EOI y no quiero terminar sin agradecer a todos ustedes que se han graduado hoy día. Felicitaciones. Muy buenas noches. En nombre de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de su rector magnífico, Monseñor Agripino Núñez Collado, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por este reconocimiento que recibimos de la Escuela de Organización Industrial, porque consideramos que esta alianza estratégica que tenemos con la EOI es para nosotros de fundamental importancia en la formación de recursos humanos en la República Dominicana como una manera de vincular esos recursos humanos a un país más desarrollado y con mayores perspectivas hacia el futuro. Muchísimas gracias y buenas noches. A continuación, en nombre del Club EOI, interviene don Fernando Moroy, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos EOI. Señor subsecretario del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, señor presidente del Comité Olímpico Español, querido Alejandro, señor director general de la Escuela de Organización Industrial, querido Fernando Bayón, y señor secretario general de la EOI, querido José Ramón. Queridos cuerpo docente, queridos profesores, queridos alumnos, querido cuerpo de gestión, queridos padres y resto de familiares, buenas tardes a todos. Soy consciente de que a estas horas soy el penúltimo obstáculo entre ustedes y una cerveza bien fría y por eso voy a ceñirme al protocolo de 5 minutos, de los 5 minutos, para decirles solamente dos cosas. Felicitaros a los alumnos, felicitaros por vuestra graduación. Han sido meses convencidos de un tremendo esfuerzo, de una gran dedicación, de renuncias, en definitiva, de un tremendo esfuerzo. Y esta felicitación quiero hacerla también a los novios, novias, padres, madres. Vosotros también sois propietarios del título que tienen hoy y lo sabéis perfectamente. Es importante que se lo digáis, las cosas hay que decirlas. Enhorabuena a los padres, enhorabuena a la familia, enhorabuena a los cónyuges. Y la segunda es para deciros que hoy adquirís una nueva condición. Hasta ahora erais alumnos de la Escuela de Organización Industrial. A partir de hoy sois antiguos alumnos, adquirís un nuevo sello, una nueva condición, un nuevo valor. Y por ello pediros encarecidamente que os incorporéis a la Asociación de Antiguos Alumnos, que os incorporéis al Club EOI. Lo explicaremos con más detalle en la jornada anual que haremos este año el 19 de septiembre, martes, por tanto fecha que ya os pido que la vayáis apuntando en la agenda, donde os explicaremos qué hacemos desde el club, qué hacemos en el club. Brevísimamente, en el club trabajamos tres vectores. El vector de la formación continua, las palabras de Sócrates hoy en día creo que son más ciertas que nunca, invierte en formarte, invierte en actualizarte a ti mismo. Dos, el vector de la empleabilidad. Habéis estudiado en clase que hay activos que se deprecian. Probablemente hoy en día el activo que más se deprecia es nuestra empleabilidad. Por ello creo que, por tanto, necesitamos absolutas dosis de incorporación, de una profunda incorporación del mismo. Y tercero, un espacio de encuentro, de networking. Voy a terminar con una anécdota de Winston Churchill. Era 1941, años difíciles. Le invitaron a una ceremonia como esta de entrega de graduación. Estaba casi durmiéndose, estaba muy cansado. En un momento le dijeron: señor Churchill, le toca a usted, tiene que intervenir, debe intervenir, ¿no?
Entonces Churchill subió al estrado y dijo a los alumnos: solo tengo que deciros tres cosas. We shall never surrender. Nunca nos rendiremos. Este es el espíritu de Clue hoy, de la EOI. Buenas noches. Escuchamos a don Enrique Hernández Bento, presidente del patronato de la Fundación EOI y su secretario de Industria, Energía y Turismo. A las 4 de la tarde, la chiquillería de la escuela pública de la Plazoleta del Limón se salió atropelladamente de la clase con algaraza de mil demonios. Ningún himno a la libertad, entre los muchos que se han compuesto en las diferentes naciones, es tan hermoso como el que entonan los oprimidos de la enseñanza elemental al soltar el grillete de la disciplina escolar y echarse a la calle piando y saltando. Buenas tardes, Fernando, Alejandro, José Ramón. Con estas palabras, el célebre escritor Benito Pérez Galdós, canario, iniciaba una de sus novelas, Miau, en la que narraba la historia, la vida, del cesante funcionario Ramón Villamil, un competente ex empleado del Ministerio de Hacienda, que tras una vida destinada al empleo público, de repente se encuentra cesante. Es curioso ver cómo el resto de los empleados públicos se burlan de Ramón a sus espaldas, a pesar de sus propuestas novedosas, una de las cuales, el impuesto progresivo, que para desgracia de todos nosotros se impuso al cabo de algunos años, pero que en aquel momento entonces fueron burlonamente desechadas por el resto de sus compañeros, por una cuestión que es muy común a las grandes organizaciones, y es el miedo al cambio. Ramón Villamil, después de muchas vicisitudes, la novela acaba suicidándose. Bueno, hoy no es un día trágico, hoy es un día alegre, es un día de celebración, es un día donde ustedes son los auténticos protagonistas de la fiesta. Yo el año pasado también tuve la oportunidad de estar aquí, en este atril, para cerrar el acto. Fue un mes de julio mucho más complicado que este mes de julio. Y también inicié mis palabras hablando de una novela de Benito Pérez Galdós, Cádiz, y hablaba sobre las bombas que nos tiraban los franceses. En julio del año pasado eran bombas que nos tiraban los alemanes en forma de prima de riesgo, ¿no? Estábamos muy, muy preocupados por ese tema, ¿no? En aquella ocasión yo les quise trasladar, desde mi humilde experiencia, dos consejos muy sencillos. Uno era aprender a gestionar el tiempo. Desde mi cargo de subsecretario les aseguro que gestionar el tiempo de un ministro es muy complicado y es importante, sobre todo para cumplir el segundo consejo, que es buscar tiempo para pensar. Por aquí hay algunos compañeros del ministerio que están por allí sentados, ¿eh? Yo muchas veces les digo que trabajen menos y piensen más, no trabajen tanto y piensen, ¿eh? Bueno, hoy, como no les voy a dar estos dos consejos, les tengo que dar dos nuevos consejos. El primero que les voy a dar es que no se suiciden como Ramón Villamil, ¿eh? No, en serio. No tengan miedo al cambio. No tengan miedo al cambio. Muchos de ustedes van a empezar nuevos proyectos, proyectos vitales, nuevos retos, nuevos sueños. No tengan miedo. El fracaso más grande es nunca haberlo intentado. Yo el otro día tuve la suerte de compartir con Eduard Punset en la Menéndez Pelayo una conferencia que dio, que iba sobre el ADN de emprendedores. Ustedes, muchos de ustedes van a ser seguro emprendedores. Y bueno, en Santander, pues Eduard habló de casi todo menos de los emprendedores. Habló de la neurociencia y de muchos experimentos, pero no habló mucho de emprendedores. Entonces, al final, una de las chicas que estaba allí le preguntó que
según él, ¿qué sería lo que se tendría que preguntar un emprendedor cada vez que se levanta por las mañanas, ¿no? Y él se quedó un poco pensando. Abrir la mente. Abrir la mente. Y por ahí va mi segundo consejo. El segundo consejo tiene que ver con un WhatsApp que me pasaron pues hace ya algún tiempo, y era una pintada en un muro que decía que la mente es como un paracaídas. No sirve si no se abre. Pues tengamos la mente abierta a un mundo que es imperfecto, pero que también tiene y nos ofrece muchísimas oportunidades. Hoy nos toca vivir días complicados, pero son los mejores días, porque son los únicos días, son los días que nos ha tocado vivir y los tenemos que aprovechar. Hay un proverbio holandés que a mí me gusta mucho y que dice que no se puede impedir el viento, pero hay que saber construir molinos. Mi mayor ilusión como presidente de la EOI sería que vuestro paso por nuestra escuela, por nuestra casa, les haya servido para quitaros vuestro miedo, para abrir vuestras mentes y, sobre todo, para aprender a construir molinos. Muchas gracias, muchas felicidades a todos, mucha suerte y felicitar a todo el personal de la EOI que ha hecho posible este acto. Muchas gracias. Antes del cierre y clausura del acto y de las fotos oficiales, quisiera pediros que os pongáis en pie para escuchar al coro de la EOI, el coro de música de la Fundación Gredos San Diego y de la Universidad North Carolina at Charlotte. Concluido el acto. A continuación vamos a proceder a realizar dos fotografías de grupo con los integrantes de la mesa presidencial, por lo que os pido que permanezcáis en vuestros asientos. Si os parece, primero los alumnos executive y luego los de posgrado. Programas executive, por favor, vayan pasando por aquí delante.
I can give you anything but love, baby. That's the only thing I play you, baby. Dream a wild scheme of time, you're sure to find happiness. And I guess that's the only thing I play with you. I like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, what was that and sell? Till that lucky day, you know that well, baby. I can give you anything but love. Come on. That's the only thing I play to you, my little baby. Dream a while, scheme a time, you're sort of fine. Happiness, and I guess that's the only thing I plan to do without you. I like to see you looking swell, my little baby. Diamond bracelets, world birds, does himself. Subir down till the lucky day, you know down well. Baby, I can give you anything but love. Come on, boy. Ahora. Por favor, alumnos de posgrado, pasen por delante del atril, escenario, etc. Ya, vuestra belleza. Ya lo que dices, soy una especie de estrella. Alumnos de posgrado, por favor. You're certified happiness.
Por favor, alumnos de posgrado, no el alumno de posgrado que es el único que está aquí. Alumnos de posgrado, jóvenes menores de 35 años. ¿Esto suena?
Un segundo, ¿esto se oye? Sí. Por favor, los grupos de alumnos que, los alumnos que quieran hacerse una foto con su grupo, por favor, acercaros al escenario. A medida que los grupos estén completos, iremos haciendo fotografías, ¿vale? Entonces, esperamos, ahora mismo está el MICMA. Coordinadoras, directoras de programa, directoras ejecutivas del MICMA, si se quieren acercar, por favor. A ver. Yara, yara, din, din, din. Come on, boy. Big. Aquí hay otro grupo esperando. Bajar por la derecha, por favor. Venga, es una foto por grupo. Chicos, os recuerdo que tenemos dos maravillosos fotocall para hacernos todas las fotos que queramos, ¿vale? Global MBA. Venga, chicos, rápido. Perdonad. ¿Alguna alumna ha perdido un brillo de labios en el escenario al subirse a hacer la foto? ¿Hacerse la foto? ¿Alguien ha perdido un brillo de labios? El máster de calidad, por favor, que están esperando los compañeros, acercaros al escenario. Esto es el Global, están esperando calidad. ¿Es que es para eso? Y proyectos está esperando también. Venga, calidad y proyectos están esperando. Acercaros al escenario, por favor. ¡Hala! Global. ¿Estos son? ¿Los que suben ahora? ¿Son? O sea, que se han colado los de calidad. Vale. Dirección de proyectos, ¿estáis todos? Pues venga, poneros muy guapos. Vale. ¿Están preparados? ¿Dónde? Vale. Los alumnos de calidad, ¿estáis ya por aquí? Pero si me han pedido plaza y hay tres, venga. Los alumnos de calidad, que se acerquen al escenario, por favor. Por favor, el Executive MBA Online, edición 15. Creo que está preparado ya, que suba, por favor. Ana Gómez, acércate, por favor, a la foto. Sube. Silvia Rodríguez. MBA Part-Time, por favor, que se prepare. MBA Part-Time, edición 2011 y 2012. Os están esperando aquí, a pie de escalera. Calidad, sois los siguientes. Pero si ya os he llamado 8 veces. Calidad, por favor,
y MBA part-time. ¿Los de calidad estáis ya todos o no? Voy a estar. Pues sale. Venga, el Executive MBA Online edición 14, que está completo. Pero si no, ellos estaban esperando. Online y part-time después. Venga. Part-time 2012-2013. ¿Se oye allí al fondo? Part-time 2012-2013, que se han ido muy lejos. Por favor, a pie de la escalera. ¿Y part-time 11-12 estáis todos? Vale. MBA part-time 11-12. Venga, chicas. MBA part-time 11-12. Salir al revés, chicos. All of me. Salir al revés. What a take all of me. Can you see? Vale. Venga, part-time 2011. Part-time 2011. Os espera la foto. I wanna lose them. Take my arms, and I never use them. Your goodbye left me with eyes to cry. How can I go on there without you? You took the part that once was my heart. So why not take care of me? Yeah, all of me. Why not take all of me? Can you see? Take my lips. Part-time 2012-2013. La mitad de los compañeros esperando a pie de escalera. Venga, acercaros, chicos. Take my arms. I'll never use them. Shoo-be-do-be-do-be. MBA part-time 2012-2013. Let me with sighs to cry. How can I go on there without you? Venga, salís por aquí, you Master de Global Caja. The part that once was my heart. So why not take care all of me? Come on, boys, right. Master de Global Caja, por favor. Venga, Vanessa. Vanessa, Vanessa, nuestra Vanessa, ¿te reclaman por aquí? Vanessa, te necesitan para la foto. Si no, no suben. Máster de calidad. Venga, ¿quién está? Venga, no bajes.
Salir por la derecha, por favor, que sube calidad por aquí. Máster de calidad. Un aplauso. Bravo. Take all of me, yes, can you see, ain't no good without you. Take my lips, I wanna lose them, yeah. Take my eyes, yeah. I'll never use them. Oh no, your goodbye. Let me with a cry. A ver, hacemos la foto, subimos por la izquierda, bajamos por la derecha. Without you. You took el merme. Hay dos alumnos del merme que los necesitamos aquí a pie de escalera. So why take you? El merme se está preparando para subir. All right, come on. David Galán, acércate por aquí, por favor. David. David, te están esperando tus compañeros. Acércate por aquí, por favor, para la foto. Venga, ya. Venga. MBA Part-Time 2012-2013. Venga, LM, poneros MBA Part-Time, cielo. Venga. Espera, LM. El MBA Full Time está por ahí. Por favor, los alumnos del MBA Full Time que se acerquen para la foto de grupo. ¿Este sí me voy a poner yo? ¡Lo han oído! ¡Están llegando los alumnos del MBA Full Time! ¡Muy bien! ¿El merme está preparado? ¿Está entero? ¿Estáis todos? Sergio, Juan, Herbert, del Merme, os están esperando. Sergio, Juan, Herbert, del Merme, os están esperando. Pasamos turno. Venga. El IMC. IMC, por favor, que se vaya acercando al escenario.
Claro, como queráis, por supuesto. ¿Estáis ya? Pues venga, el Executive BBA de Turismo que está aquí listo. El Merme y el IMSD se están preparando. ¿Qué? El MBA Full Time, ¿quién falta? Diener, Elvira, Javi, Miguel, MBA. Faltáis muchos. A ver, por favor. Los alumnos que quieran hacerse una foto de grupo, que se acerquen al escenario. Faltan bastantes grupos por pasar por aquí. Pedro, gracias. Si os animáis y os apetece una foto. Sin foto no se come. ¿El peín está entero? ¿Estáis todos? ¿Estáis todos? Pues ¿sí o no? Luz, última llamada para los del MBA, por favor. ¿Estáis? Subimos, sí. No, espera, lo siguiente. Os faltan tres. Rudy y Álvaro, del PEIN, os están esperando. Llegamos, por ahí llega una. Y falta Álvaro. ¿Ya estamos? Rudy y Álvaro acaban de llegar, se hacen foto. Pero faltaba uno. Diener. ¿Están o no están en Vanessa? ¿Estáis todos el MP a full o no? Venga. Venga, sal, bajar por la derecha, por favor. Porque suben el MP a full time. Venga, chicos. Venga, por favor. Están subiendo. A ver, ¿quién espera? ¿El Merme está ya? ¿Estáis ya? ¿Todos? ¿Estáis todos? Pues venga, los siguientes. Son los siguientes. ¿Os preparáis en la escalera? ¿Estáis todos? Pues venga, en cuanto termine el MBA full. Venga, fenomenal. Por el otro lado bajamos, por la derecha. El Merme, llevamos, ¿lo hemos conseguido ya o no? El IMD, son los siguientes. Es para que se preparen. Vengan, IMD, chicos. Peter Pan, is the happy tune, is your step. Life can be so sweet on the sunny side of a
strip. I used to walk in the shade where the birds on parade. But right, I'm afraid. Just let me over. Rose is over. I've never had a cent. If you're bitter Rockefeller, gold is on my feet, on the sunny side of the street. All right. Life can be
¿Quiénes son estos? ¡Magua! ¡Sergio! ¡Sergio González! Los alumnos del Magua te esperan para hacer la foto. ¡Corre, que están ya arriba! ¡Pero corre, corre, que no te veo correr! ¡Sergio! ¡Venga! ¡Corre, que están arriba! Juan Antonio Sainz, por favor. Juan Antonio Sainz, te esperan los alumnos del Magua para hacerse una foto contigo. ¿Estás por ahí, Juan Antonio? Ya viene. Venga, corre, Juan Antonio. Raquel Luque, Raquel, te estamos esperando para la foto con el Executive MBA. Están por aquí tus alumnos y quieren hacerse una foto contigo. Acércate, por favor, al escenario. ¿Qué? Mariló, Leticia, Eduardo, acercaros por favor para haceros una foto con el MBA. Ahí ya os veo. Eduardo no le veo. ¿Viene? Venga, estáis todos. Pues el Executive MBA semanal. Para arriba. ¿Se podía preparar el Executive MBA quincenal? ¿Está por aquí? ¿Estáis All todos? The sun is shining over the street. ¿Quién falta? El Executive MBA quincenal, si hay alguno por ahí perdido, que se acerque. Sois los siguientes. Ana Angulo. Ana. No. Ana Angulo, te están esperando. ¿La vemos por algún sitio? Venga, bajar por la derecha, por favor. Bajar por la derecha, que están esperando aquí para subir. Además, es muchísimo mejor escalera. Venga. ¿Qué? ¿Qué? Venga, Executive MBA. Quincenal. Pues los siguientes, por supuesto. Executive MBA quincenal 2012. Executive MBA quincenal 2012-2013. Ana Angulo ya ha llegado. ¡Venga! Miguel Ángel Soto no ha llegado. Me habéis engañado. Faltan unos cuantos. Raúl. Raúl Poveda y Miguel Ángel Soto. No se puede subir si falta gente, ¿eh? ¡Venga! Porque me habéis engañado. Raúl Poveda y Miguel Ángel Soto. Una carrerita. ¿Los vemos o no los vemos? Levantar la mano, Raúl, Miguel Ángel. ¿Los vemos o no salen en la foto? ¿Eh?
Vamos por la derecha, por favor. Bajamos por allí, que es, bajamos por allí, que es mejor escalera. Los del sector turístico. Bye, bye, Blackbird. Where somebody waits for me. So it's he, honey, sugar sweet. Bye, los del sector turístico. Que están por aquí. No one who can love her on the stand. A ver, el ejecutivo del sector turístico que me había pedido hacerse la foto. ¿Se han aburrido y se han ido? No, están aquí. Venga, genial. So make my bag alive tonight. I come him home late at night. Blackbird, oh, bye-bye. Back around my kiss and good. Nadia, here I Nadia, go. Acércate por aquí, por favor. Bye, bye. Nadia, Blackbird. Fenomenal. Corriendo, viene. Where somebody waits for me. So it's sea honey, sugar sweet. Bye, bye, Blackbird. No one he can love her, understand me. Well, hot like stories, they all had on me. Por favor, si hay algún profesor que haya impartido clases al ejecutivo media del sector turístico, que se acerque por aquí para la fotografía. Blackbird, oh, bye, bye. Bye, bye, boys, come on. De huella de carbono y el de empresas de servicios energéticos. Si os queréis hacer una foto, acercaros por favor al escenario. Estamos terminando, faltan tres programas: huella de carbono, empresas de servicios energéticos y el MPigma. ¿Se han ido? ¿El MPigma tampoco? ¿Queda algún grupo por hacer foto? Levante la mano por allí, aunque sea lejos. Venga, ¿ves? Lo sabía. ¿Quedaba alguno? Subimos, sí. Huella de carbono, fenomenal. Carbono, ya falta algún grupo. ¿Ellos qué sois? Come on, Blackbird. Back around my kiss and goo. Here I go, singing low. Bye, bye, Blackbird. No way he can love me. Sugar sweet honey, so it's safe. Bye, bye, Blackbird. No way he can love her, understand me. Web hop like el equipo stories, de boca, por favor. They're all hand of me. Pero falta alguien o quieres so que lo diga? Quiero que lo, pues lo digo otra vez. El equipo de boca, por favor, que suba a hacerse la foto. Blackbird. Miguel Ángel Fañanas. Oh, bye, bye. Miguel Ángel Fañanas, te están esperando. Ah, que no está, que me están vacilando. Vale, pues Miguel Ángel, te echaremos de menos en la foto. Venga, venga. Thank you.
Con este maravilloso salto vamos a terminar.